días gerundios. Aquí estamos ya por la mañana en nuestra ubicación donde estamos durmiendo. Tenemos a Raquel tomando el sol de por la mañana, porque va a ser el único que va a tomar desde aquí hasta que nos vayamos. Y bueno, como habéis visto, esta es nuestra casita, ¿no? Tenemos una piscina ahí que el agua está a menos 10 grados. La humilde morada. Un saloncito aquí con un sofá, la tele, frigo, cocina, por si queréis cocinar. Aquí el cuarto, una cama grande para dormir, un armario para meter aquí las cositas. Y un cuarto de baño, con su ducha, su trono y su lavadero para lavarte la boca y todas esas cosas. Bueno, aquel es el volcán que entró en erupción hace poco. No recuerdo el año, hace un par de años creo. Como veis, pues hay muchas nubes. Todas las nubes se estrellan allí, la montaña, como os dije ayer. Y allí tenemos otro montañón, allí encima. Y estamos rodeados de casa. Y vamos a hacer hoy una pequeña ruta, vamos a ver por ahí cosillas, a ver lo que os enseñamos. Bueno chicos, estamos yendo por una ruta que no hemos hecho aquí. Estamos pasando ahora mismo por la lengua del volcán. Podéis ver aquí todo el rastro, ¿no? de la lava solidificada. ¿Veis? Por ahí bajó, allí está el volcán, y bajó todo esto así, todo lo que pillo por aquí. Hay alguna casa que se ha escapado, mira, por ahí, ¿eh? Están ahí al borde. Sí, hay alguna casa que, mira, ahí hay lava y se han escapado esas casas. Y aquí, mira, alguna, mira qué cerquita. Han pasado por los lados. Y esta carretera la habrán hecho nueva. De hecho, se nota más o menos el asfalto, ¿no? Nuevo. Porque todo esto se lo comió con papas. Bueno, aquí se ve claramente a David haciendo una fotografía. Y que aquel pueblito de allí, aquel pueblito se ha quedado justo al borde. Se ha salvado de milagro. Y mirad qué plantaciones de plátanos, que es una maravilla. Esta isla cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo. Parado aquí en el mirador del charco. No sabemos si hay algo que mirar o no. Aquí parece que había algo para tomarse cosas, pero está chapado. Y esto, pues mira cómo está. Que ni se ve. Se lo ha comido el sol totalmente. Se puede leer algo por aquí, pero no lo vamos a leer. Que es que en esta isla hay cientos de miradores, porque como es tan montañosa, pues en cuanto sube un poco ya tiene un mirador. Está esto al revés. Está, señorita. Esto parece una fuente de verdad. Mirad, era un día hemos descubierto aquí un nacimiento de agua. Está cayendo agua de ahí, no sabemos de dónde viene, sinceramente. Porque sí, ahí parece que había un grifo. Antiguamente, pero claro, no sé de dónde nace el agua, porque es una roca que está sola. Es agua milagrosa. Mirad qué carreterilla más amplia, ¿no? Va a ir gozándoselo por aquí. La verdad es que es un poco peligroso, ¿no? Sí, aquí es así, que con los desprendimientos. Parece que hay muchísimos desprendimientos. La carretera, por eso se tarda tantísimo en llegar de un sitio a otro. Está la carretera aquí, en mitad de la montaña. La montaña parece que se está moviendo. No sabemos dónde estamos, nos hemos metido en la boca del volcán. En la boca del volcán, en un volcán que hemos visto ahí random. Y vamos a ir a verlo, ¿no? Ya que estamos aquí, por aquí vemos que hay Girufis que va en dirección al volcán. Este volcán no lo conocía yo. Volcán San Antonio, pone. Parece que hay
ya pagar, ¿no? ¿O no? Vamos a ver si hay que pagar. Ahí parece que hay como... Eso parecía a lo de Lanzarote, ¿no? Hablamos. Hablamos. Hola. Hola, muy buenas. Por persona la visita. Ajá, ¿qué? ¿Una visita guiada? Bueno, aquí se visita lo que es el centro visitante, después ya se bordea el cráter, eso lo hacen ustedes todo ya, ¿no? Bordear el cráter hasta el mirador, ahí se va a tener guía y una vista espectacular. Venga, vamos a hacerlo, sí. Bueno, amigos, aquí ruteando la isla, pues nos hemos encontrado con el volcán San Antonio de 1677. Y aquí tenemos los tickets porque vamos a visitar la boca del volcán y un pequeño museo que nos ha dicho que hay. Bueno, pues la entrada a dicho volcán nos ha costado 8 euros. ¡Uh! Mira, se puede hacer por ahí una rutilla de senderismo bordeando el volcán, pero es un poco en cuesta y como que no la vamos a hacer. Un poco bastante. Aquí tenemos un observatorio astronómico. Sí, ¿funcionará o no? Sí, funcionará, seguro. ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Ay, qué susto, me muero! Mira el simulador sísmico. Dios. Suscríbete, es un dios. Está bien, qué guapo. Me da que lo que vamos a ver ahora lo vamos a flipar. Es fascinante pensar que ahí abajo hay lava y eso pues sube para arriba y lo quema todo. Es impresionante. Aquí es fácil despeñarte, pero vamos, no se ve cómo es, pero que en realidad hay una pendiente importante. Ya no hace tanto frío, ¿eh? Mirad cómo se ve la lava de lo que hizo este volcán. Se ve ahí bastante oscuro. Y ahí ya han puesto sus plantaciones de platanitos. Una maravilla de la naturaleza. Y no me canso de decirlo. ¿Son viñedos? ¿Esos son viñedos? Sí, porque había ahí como una bodega, ¿no? Se tiene que dar buen vino por aquí. De hecho, la mujer de la casa nos ha regalado una botellita de vino. Habrá que empezarla. Aquí ya el camino se pone un poco más estrechito. Ahí tenemos el volcán y aquí tenemos
tenemos como más bocas. Ahí se ve como otra boca de volcán. Este es el volcán de Teneguía, que es ese. Sí. El que estaba yo diciendo ahí sin ton ni son. Okay. Montaña del Mago. Aquella montaña que hay allí. Sí. ¡Qué bocángana! Bueno, pues ya vamos a abandonar el volcán, que la verdad que es muy bonito y que aconsejamos que vengáis solamente por el paseillo alrededor y las vistas tan bonitas que tiene. La verdad es que impresiona desde cerca bastante. Y nada, ahora nos vamos a comer unas papicas arrugadas porque tenemos mucha hambre, no hemos desayunado, nos apetece ya comer, son las 2 menos 20. Justo para ir buscando un sitio donde comer, que eso se encarga David. David es el que se encarga de ver qué restaurante es el que vamos a, al que vamos a ir, ¿no? Hemos venido a comer a La Guildera, se llama. Tenemos un dilema. A ver, hemos pedido papa arruga con mojo suave para que David coma. Hemos pedido, ¿qué más era lo otro? Queso. Ah, queso asado o frito, no lo sé. Asado. Creo que asado, sí. Con mojo verde. Y la tercera, o pimientos del padrón o croquetas. Así que lo vamos a echar a suerte. Cara pimiento. Y cruz, evidentemente croquetas. Cara pimiento. Ahí, ahí. Cara pimiento. Caramba. Pimientos, pues unos pimientitos del padrón que no vamos a comer. Aquí tenemos el mojo, aquí tenemos las auténticas papicas arrugas, es un mojo picón verde y rojo y un pintón que tiene el queso asado este. Voy a catarlo. Venga, venga David, tú puedes. Croquetas. Son croquetas de dos variedades. Una es de bonito, dicho. Sí, de bonito y de pollo. Para culminar la comida, hemos pedido algo típico de aquí que yo ya tenía anotado en mi móvil. Y es el Príncipe Alberto. Venga, David, a los honores. Tonto eres. Parece como Ferrero. ¿Sí? No. Está bueno. Tiene almendras, ¿no? Mm. Hemos llegado a la playa de los Cancajos. Mirad qué playa, con sus rocas ahí. Yo no sé si aquí estuve yo alguna vez. No lo sé, porque no hace muchos años, yo no lo recuerdo. No sé si era aquí o había otra playa más para allá, no lo sé. Pero esas son las playas que hay aquí. Muy negras, con muchas rocas. Muy acantiladas, ¿no? Y esta zona es más turística. Hay muchísimos hoteles, alquileres de casas, restaurantes, supermercados. De hecho, se ve en la calle, hay mucho más turistas. Aquí está el cuartel. Hacia la guardia. ¿Tú ahí estás montado? Ahí, hacia la guardia. Sí, hacia la guardia en todo. En todo lo, en toda la carita. En todo ahí. Debe ir al gimnasio. Sí, es los mismos edificios. Aquí, 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 aquí está la guardia, aquí la puerta también. Aquí en la puerta hay una barrera. Yo no sé si estará. ¿Dónde es la puerta? Tú párate ahí, no podrás entrar con el coche, es una amiguita. Eso, no parece que está, eso parece que está chapado, voy a acercarme ahí a la casetilla, ¿no? No hay nadie en la caseta.
estamos en el centro de Santa Cruz de La Palma. Estamos paseando aquí por sus callecillas para ver un poco la arquitectura, las callecitas, los bares, lo que hay. Mira qué bonito el balcón. Yeah.